Actualmente existen cuatro bonos. El primero fue el bono Yo me quedo en casa de 380 que se amplió a 760 soles, el bono independiente, el bono rural y ahora se ha emitido el bono universal. Todavía no se ha mencionado si van a salir más bonos, pero el requisito general en los tres primeros, esto es el bono Yo me quedo en casa, el bono independiente y el bono rural, es que estés en un padrón calificado en el bono Yo me quedo en casa como pobre o pobre extremo, en el bono independiente como no pobre, pero tener un ingreso mensual máximo de 1.200 y en el bono rural estar en una zona rural y también estar como pobre o pobre extremo. Aquí también se utiliza un patrón, es decir, los patrones de la RENIEC y del Ministerio de Agricultura y del Sistema de Focalización de Hogares permiten tener la información de quienes están mapeados de acuerdo a los censos como zona rural y como hogares de pobres o pobreza extrema. Por último, está el bono universal. Es el último bono que ha sacado el Estado y el requisito es simplemente no estar en planilla y no haber recibido ninguno de los otros bonos. RENIEC, como otras instituciones públicas, no está funcionando en este momento. Es decir, en este contexto de estado de emergencia no se están emitiendo nuevos DNIs o no se están inscribiendo los nacimientos que ocurren. ¿Qué pasa si una persona pierde, le roban o vence su DNI? Vamos a aclarar estos puntos. En relación a la pérdida del DNI, es importante recordar que, como no se están emitiendo nuevos DNIs, RENIEC ha previsto la emisión del certificado de inscripción C4. Ese es un certificado que se puede obtener de manera digital, es decir, entrando a la siguiente dirección, apps.reniec.gob.pe/certins. Pueden identificar y encontrar los pasos a seguir para que se emita este certificado que tiene validez para la identificación tanto ante entidades públicas como privadas. En caso que el DNI haya vencido, es importante tener en cuenta que éste mantendrá su vigencia mientras dure el estado de emergencia. Con lo cual, si su DNI, por ejemplo, ha vencido hace un mes, no se preocupen que éste mantiene su vigencia hasta que RENIEC vuelva a iniciar sus funciones, que probablemente eso sea alrededor del 10 de junio. En caso la cuarentena no te haya permitido regresar al lugar donde habitualmente vives, es importante tener en cuenta que los gobiernos regionales han dispuesto medidas y listas para que las personas se puedan inscribir y retornar de manera segura a sus lugares de origen. Es por eso que si tienes la necesidad de regresar, comunícate con tu gobierno regional o visita su página web donde estarán indicados los pasos que tienes que seguir para tener un retorno seguro. En el caso del cobro de bonos en el banco, es importante tener en cuenta que tu DNI tiene que estar presente. Si no lo tienes, recuerda que puedes obtener el certificado de inscripción C4 o, si éste ha vencido, que éste todavía mantiene su vigencia durante el periodo de estado de emergencia. Una vez culmine el estado de emergencia, todos los derechos constitucionales se restablecen, sobre todo los vinculados al libre tránsito y a la posibilidad de reunirse con familia o amigos. Igual esperaremos cómo se dan las indicaciones de esa cuarentena y sobre todo las medidas sanitarias para saber cómo se irán restableciendo de manera progresiva estos derechos. Para personas que no tienen una cuenta, ya sea en el Banco de la Nación o en otras entidades financieras, el Estado ha previsto dos medidas. La primera, que se aplica a todos los bonos, es que va a llegar un mensaje a tu celular. Cuando tú accedas a la página web de los bonos y te des cuenta que eres beneficiario de uno de ellos, te va a pedir llenar un formulario con información. No tengas miedo, llénalo. Te va a pedir el número de celular. Y esto es importante porque a tu celular va a llegar un mensaje con una clave de 4 dígitos. Así no tengas internet, así no tengas crédito. Con esta clave de 4 dígitos, llama al asterisco 511 MICHI.
Una vez que llames, ingresas la clave de 4 dígitos y marcas la opción 4, que es la opción de retiro. Automáticamente te va a generar una clave de 5 dígitos. Anótala en un lugar seguro y que solo tú tengas acceso y acércate a un agente o a un cajero multired, agente del Banco de la Nación o cajero multired, y coloca esa clave de 5 dígitos y ve con tu DNI. Así podrás cobrar el bono de manera mucho más rápida y fácil. La segunda medida que el Estado ha previsto es para el bono rural. De acuerdo a la página oficial del gobierno peruano, para las zonas alejadas en las que no hay agentes, ni bancos, ni cajeros, se ha implementado un carrito pagador que irá directamente de hogar en hogar repartiendo el bono.